buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, mi querida gente bonita. ¿Cómo está mi señora bonita? Mi señor gordo, pero qué guapo, mi señor gordo y vergón, claro que sí. ¿Cómo están allá en su casita, ahí todos reunidos para ver su bonito programa, su programa favorito de todos los lunes, a la chingada, la mesa reñoña? Ah, no, este es el jueves, ¿ah? ¿Eh? Ya la cagué, nada más insultar a mesa reñoña gratis. Su programa favorito de todos los jueves. Es que el live es el lunes. ¿Quién sale los jueves? No sé, pero que chingue. Pero que chingue a su madre quien salga los jueves. Porque este es su programa favorito. Así que préndale bien a su televisor. Súbale el brillo porque estamos demasiado prietos, Solín y yo. Y, por favor, no se preocupe. Ya sé que usted tiene una pantalla de 180... ¿Cómo se llama? ¿180p? ¿Pulgada? Ah, no, ¿de la calidad? No, de 1080 cuadros por frames. Eso, usted tiene, pero lo está viendo en HD. Ese pero ¿sabe por qué es? Porque nosotros tenemos demasiada calidad, claro que sí. Así que no le va a fallar la calidad, porque aquí están sus conductores favoritos, Solín, Quiroz e Iván Mendoza, para que usted disfrute de Se Me Subió el Oxiso. Claro que sí. Ay, ya me había traducido y me cansé, güey. De hecho, creo que mejor la 4K. ¿Cuándo me quedé pensando? Sí. De hecho, ya hay 8K también, güey. No tenemos tanta calidad. Ajá. Pero sí nos hablan en 4K, ¿no, flaquito? ¿Viste? 4 k. El otro día salió bien culero, flaquito. A que le ganó, flaquito. Pero en 8K. No, ya hay un cambiado. Ya no te va a volver, señor flaquito. Más, dime tu nombre. No sabía que ya había 8K. ¿Cómo que no sabes cómo se llama? ¿Abre cómo se llama? Alberto. ¿Sí? ¿Te llamas Alberto? ¿También te llamas Beto? Qué bonito. Tenemos dos Betos que nos graban, güey. Sí, güey. Alberto Brizuela, güey. Juan sí, Baladez, güey. Eso sí, no. Nacido él. En Cholula, Puebla, güey. Charada, Flaquilandia. Sí, tiene pezón y medio, güey. No sabía, güey. Nosotros conocemos mucho el Flaquito. Disculpa, Alberto, no volvería a llamarte un Flaquito. Sí, güey. Sí. En cuanto te fuiste, hay fotos de nosotros en viajes con el Flaquito, güey. Que hay un programa del Flaquito. Que fuimos a Europa, pero fuimos con Flaquito. Me enojaría porque los invité. Nah, no sabía invitar. Pero Flaquito, nos quisiste güey. Pagar todo, güey. El Flaquito nos despichó, güey. No, mames, mucho Flaquito le pagamos re bien. No, nos cogió. Ah. O sea, no, fuimos sus putas para que nos llevara. Sí. Claro. Pero, bienvenidos a un nuevo capítulo. Pero oigan. Esta vez tenemos de regreso a nuestro querido co-conductor, Alex Quiroz. Pues nunca se fue para ellos porque sí dejamos programas, ¿eh? Sí. Ya hicimos que a grabar, amigos. Sí, yo también. Dos semanotas. Que los otros programas, los últimos dos, los hicimos enfermos y cansados. Y yo... Pues bueno, sí. Sí, yo estaba como súper formado, ¿no? Ajá. Yo también. A cada rato se ve como sí, le hago. Sí, es cierto, porque nosotros estamos igual. Yo tengo una teoría que era COVID, güey. Sí, yo también. Pero ya no importa, güey. Mira, si tú vas a un show mío, yo tengo COVID. ¿Tú tienes COVID? Y te lo llegué a pasar. Y no traes tus vacunas para ayudarte a eso. La culpa no es mía. O sea, tú decidiste salir a un show, arriesgarte sin tus vacunas. Entonces, no voy a sentir mal, la verdad. Dicho esto. Sí, la culpa no era suya, ni cómo estaba, ni cómo tosía. Nah, el sin vacunas eres tú. El sin vacunas eres tú. Hashtag el sin vacunas eres tú. Se me ocurrió de repente. Dicho esto, les queremos recordar que tenemos show este 31 de marzo. Ajá, que ya aquí en la Ciudad boletos, de México, últimos boletos, así que apúrense. ¿Ah, sí? Les dejamos el link aquí en la descripción, si es que aún hay. Así que fíjense aquí hasta la otra, la verdad. Que el 31 de marzo nos vemos, Se Me Subió el Muerto aquí en la Ciudad de México. Es un día después de mi cumpleaños, no me he dado cuenta. No ¿cuándo es tu cumpleaños? 30 de marzo. Ya. Vamos a ir a antes. Un show que van también bien crudos lo que vamos a dar. Uy, no. Oye, pues, nos vamos a ir a tu cumpleaños, no, pues, es una sorpresa, es una sorpresa. Es martes, güey. Ah, ya lo tienes planeado todo. Ya lo tengo planeado, claro, sí, pero no vas a estar. Ah, chica. ¿Cómo va a ser martes sin nuestro show? No, es broma, güey, es broma. Ah. ¿Por qué no iba a estar? ¿Por qué no iba a estar? No sé, por eso dijiste. Yo dije, no, que no vas a estar para mi cumpleaños. No, sí. 30 pero de marzo. Quería, o sea, le hice así no por falte. El tipo de la sorpresa. Invitamos los primeros de Solín, 30 sí. de marzo. Pongan un Shrek bailando aquí, estos de invitación. Te invito a mi fiesta. Sí. Este sábado. Ay, he extrañado la grura, la verdad. Nada, se hubieran cagado de la risa, güey. No, que siempre la risa falsa sí me detona, la verdad. Sí. ¿Cuál falsa? ¿Cuál falsa? Ah, quiso decir. ¿Cuál corte? ¿Qué?
¿Cuál corte? No, aquí nadie cortó nada. Se perdieron algo más bien. Ajá, pero así es. Así que vaya el 31 de marzo a nuestro show. Y yo voy a tener show en Puebla el 21 de abril. Estoy ahí viendo mi nuevo show que estoy armando. Que no tiene nombre todavía, por eso se llama un show sin nombre. Así que, gente de Puebla, son muy poquitos boletos, ya cómprele. ¿Ustedes tienen show, amigos, o ya le damos? 31 de marzo. Se me subió el muerto. Y yo voy el 15 a ¿dónde voy? ¿Qué? ¿Quién soy yo? ¿El Celaya? 15, no, 14 Celaya, 15 Morelia. Morelia. Me va a acompañar este tarado, va a ser mi invitado especial. Y después va a seguir San Luis Potosí y León. Nada más que déjenme confirmar esas fechas. Y Guatemala... Porque ya lo vamos a Guatemala. Oh, mañana estamos en Guatemala, amigos de Guatemala. Estamos. Mi gente preciosa de Guatemala. Mañana viernes. Mi gente no tan preciosa. Mi guatagente. ¿Cuándo es el show? ¿Es en viernes? ¿Qué hay en viernes? Ah, no mames, tu culo. Sí. ¿Y cuántos días nos quedamos allá? Sábado 1. ¡Ay, en serio! O sea, sí. Sábado nos regresamos, ¿no? Ajá. Ay, lo voy a extender. ¿Por qué no nos vamos a arreglar el rol un día, sí, aunque sea? Nos vamos a entrevistar. También tú, tú hablaste con el empresario, Iván. Sí, güey. ¿Por qué siempre tenemos juntas? Porque nunca las tenemos. Precisamente es el problema. Que como nunca nos organizamos para una puta junta, cuando estamos grabando, es como, oye, por cierto. Yo opino. Son de los pocos momentos que estoy sobrio. Por eso tenemos las juntas ahorita. Ah, pero pero pues sí, ahí estamos estas cosas. Gente de Guatemala. Vaya, gente de Guatemala. Extra. Y pues nada, recomendaciones de guatemaltecas estarían padres. Sí, recomiéndanos el mejor putero de Guatemala. Comida, la verdad, yo prefiero la comida. Sí, comida y chocha. Porque necesito energía. Necesito energía para las putas. Uno no va a poner con putas con la panza vacía. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar a mi país? O sea, uno tiene que ir. Y ahí es representando. Sí. Oye, coges diciendo el himno nacional. Entonces, mientras coges, montemos la bandera. Así se siente México. Así se siente México. Tus mecos son Juan Escutia. Ahí se abiertan. Dices, discúlpame, pero yo solo cojo con los Tigres del Norte. Ay, yo no soy de los Tigres del Norte. Dices tú, Pedro, qué gusto de verte. Porque aunque la jaula sea de oro, somos más americanos. En el americano se llega. Somos más americanos. ¡Qué toditito los gringos! Ahí está, gente de Guatemala. Háganlo pasar, bomba. Y ahora sí, pues sin más por el momento, vámonos con la primera historia de la noche después de esta cortinilla. Hey, estamos haciendo una pequeña pausa comercial para recordarles que tenemos show el 31 de marzo y ya casi se van a acabar los boletos. Y además el día de mañana vamos a estar en Guatemala para que usted, gente bonita que está en la Ciudad de México y en Guatemala, nos vaya a ver y a reírse con nosotros. Compre sus boletos, si no está el link, si no lo encuentran, mándenos mensaje a cualquiera de los tres y le mandamos el link. Ahora sí, siga disfrutando de eso. La primera historia de la noche no la cuenta Morningstar. Así no. Estrella mañanera. Morningstar. No, oye. Qué creativa. Sí. ¿Quién nos platica? Ay, su arroba es The Brightest Star. O sea, no solamente es la de la mañana, es la más brillosa. Ajá. Oye, no, espera. La más brillosa también la mía. Pero porque suda de lo gorda que está. Porque la traigo bien pulida. El Alberto. El Alberto. No. Estos son tremendillos. No, qué chavo. No. Por eso no se lo pongo a mi abuela, de verdad. Perdón, ya no hay que decir ese chiste. Flaquito está chiquito. Sí, está chiquito. Por eso, perdóname la palabrota, pero qué canijo. ¿Cuánto dice eres, flaquito? No, es un bebé. Agua, sí, porque solita va a coger un día de estos. Sí. Ah, ya estás muy grande. Dice, te cuento mi historia. Esa historia la llamaremos La niña que salió de mis sueños. Bueno, resulta, resalta y acontece que durante pandemia yo empecé a tener sueños predictivos y cosas
Así, hasta que un día, como a eso de las 9 de la mañana, terminando mi clase, decidí dormirme. Porque la verdad no tenía nada más que hacer, así que procedí a acostarme en mi camita y empecé a soñar. Primero estaba en mi casa y cuando mi hermana mayor estaba pequeña, le regalaron una casa de Barbie. Según yo, es de las casa de los sueños de 3 pisos. Bueno, el chiste es que un momento a otro pasé a otro escenario, por así decirlo. Yo estaba acostada en mi cama, todo viendo en primera persona, y que a mi lado derecho alguien se quiso acostar. Yo duermo en una litera, yo duermo en la cama de arriba, pero nadie abajo. Luego miré a la pared donde estaba la puerta para entrar allí y ahí estaba. Ya saben, la típica niña, cabello largo, de color negro, de camisón blanco y sucio. Yo le quise gritar, pero no pude. La niña se fue acercando a mí a tal punto de quedar cara a cara. Cuando ella extendió su mano y me desperté porque sentí que me movieron, pasaron 2 días y mi casa antes era muy común que estuviéramos despiertos hasta las 3 de la mañana. Pues bueno, esa era de una de esas ocasiones. Mis hermanos y mi primo estaban jugando turista y de repente mi hermana se quedó viendo al patio y dijo, ¿vieron? E igualmente mis hermanos lo vieron. Sí, efectivamente, la niña de mis sueños andaba suelta por mi casa. Uno o dos meses después, mi primo y yo estábamos viendo una película de terror y en algún momento la pausamos. Un rato dentro de una plática que tuvimos salió el tema de los fantasmas. Yo le platiqué de mi sueño y todavía no terminaba de describirle a la niña cuando él me la describió justo como era ella. Dijo que esa niña varios años antes se le había aparecido de igual forma. Ese mismo día mi mamá puso un vaso de agua y una vela en la coladera. Desde ese día nadie supo más de la niña. Porque había gases en la coladera y explotamos. Y aquí... Saludos desde el más allá. Por cierto, la niña solamente era una vagabunda. Pero me mandó otra historia. ¿Quieren que se las lea? No sé si se ha reaccionado, pero... Primero reaccionemos a esta, ¿no? Okay. O guardemos esta para otro momento. Okay. No, ahorita si vemos que esta está muy floja porque está muy buena. Órale, órale. Uh-huh. Primero que nada, pues... Buenas tardes. Ah. No. ¿A qué caracas? Bienvenidos. Qué canicas. Entonces, esta muchacha, ¿no? Como ella se dice llamar, Estrella. La más brillosa. La mañana. Ajá. La más brillosa. Dice que tenía sueños, ¿no? Predictivos, ¿cómo dijo? Premonitantes. No, dijo... Prepuciantes. Predictivos es como el teclado que le quieres poner plan y pone Olan. Exactamente. Olan. Tenía sueños así. Nada más. Bueno, estoy acá. Qué pete. Ya voy para la masa. Sí. Para yo la empecé, casa. ¡Puta mierda! Yo empecé a tener sueños predictivos. Puta. Sí, predictivo. No, es que me tocó el sueño predictivo y todo mal, ¿eh? No mames, güey. Ya hay que quitar el sueño predictivo. Pero si tuviste sueños premonitorios. Ajá. Dice que un día como a las 9 de la mañana, terminado de su clase, decidió dormirse. Porque la verdad no tenía nada más que hacer. Sí, me ha pasado. Así de esas veces que dices, hoy no tengo nada que hacer, me voy a dormir para que pase el día. Sí, sí, sí. Que pasen más horas y descanso. Eso se llama depresión, amigo. Que me muera ya, la verga. Que no despierte hasta... Como que no quiero estar conmigo mismo, mejor me duermo. No, justo, quiero estar solo conmigo. Así que se acostó en su camita y empezó a soñar. Primero estaba en su casa y cuando su hermana mayor estaba pequeña, le regalaron una casa de Barbie. Que si bien recuerda, era la... La casa de los sueños de Barbie. ¿Qué de tres pisos? Decir, de ¿Tres pisos una casa de Barbie? Óyeme, nos escribió. ¿Qué es, lo, es que es la de los sueños. ¿Qué es lo menos que te esperas de Barbie? Trabaja de un putero de cosas. O sea, pero me refiero a que ella haya podido, su familia haya podido comprar esa casa. Ah, ya. Nos está hablando la alcurnia, ¿no? O sea, vive más que una casa de Infonavit. O sea, sí. No tiene el baño por separado, como en ciertas historias que exactamente. Nos han mandado. ¿Sabes que tuvo un Power Wheels? Ah, sí. Que a su hermano se le llevaron el ricochete. Sí, ándale, sí, claro. Hijo de su puta madre. Hijo de perra, güey. Sí. Le llevan el ricochete. No mames, güey. ¿Qué tal que tuvo el Production Football? No, lo mato. No, lo mato. Si usted tuvo uno de esos, sálvase de aquí. Al chile yo no quiero ese público. Aquí yo no quiero privilegiados. Aquí por humilde. Sí. Váyanse con los cotorros. A pagar boletos de 1500. No, no, quédense. No, sí, quédense. Se va la princesa. Quédense y paga 3 nuestros. 5. 5.
300 el boleto de quién soy? Claro, güey. ¿Lo pusiste a 300? No, güey. No, no, oye, íbamos en el problema aquí en vivo con la gente, con la señora bonita. En nuestra junta. Oye, si lo valemos... Lo que no saben es que grabamos las juntas. Sí valemos como 303 pesos. Porque somos tres. Exactamente. Oye, repártele más. Pero bueno, dice que estaba soñando y que estaba como en diferentes escenarios. Y que en uno ella estaba acostadita y... No, sentada. Y que de repente vio a la típica niña, ¿no? La típica, típica niña. Ah, sí, típica. Típica niña típica. Muerta. El arquetipo de la muerta. Ah, ¿no? Sí. Ajá. Cabello largo, cabello negro, camisón sucio. Camisón sucio, me encantó. Si no está mugrosa, su capsu. No es la típica niña muerta. Es que te dijo de qué sucio, güey. Imagínate. Ah, sí. Todo así con salpicado así de pancita o de pozole. De que sorbió su espagueti. Sí, ¿no? O sea, porque siempre es manchada justo como de tierra o cosas así. Nunca es como de... ¡Verga! Sí. De mole. ¡No mames, güey! ¿Por qué cuando vengo de blanco venimos por mole? A mí me ha pasado que luego estoy comiendo pozole, güey, y partes tu carne y te salpica sí, todo y tú así de puta madre, güey. Siempre estúpido. Siempre, güey. Yo cuando estaba en la carrera que luego tenemos que ir de blanco casi diario. Ajá. No mames. O sea, tú veías a todo mundo así con la bata hecha cagada. Pero es muy de Latinoamérica, ¿no? Como que en Estados Unidos, por ahí catsup, si acaso. Ajá. ¿No? Sí, pues porque no tienen lo rico. Sí, lo rico, el mole, el que tu pozole, que tu pancita. Al chile en comida nos la pelan todos los perros. Yo sí he visto manchas que he dicho, ese güey comió rico. Comió chido. Ese güey comió bien, güey. Cuando traen de sema. Sí. Pero si te sientes un estúpido, ¿no? Ese güey comió rico. No, yo sí he tenido momentos en los que me quiero poner una playera blanca, pero dijimos, vamos a comer birria. Y digo, mejor no. ¿Para qué me hago esto? Yo el día fui a comer pozole con mi mamá y dije, no, mejor me voy a poner un suéter primero. Un impermeable. Es como si tuviera COVID así. Ahora sí vamos por el pozolito de mamá. Ahora sí listo para casa de Toño. Vestido de Walter White, güey. ¿Te preocupa mucho la pandemia? No, fui por pozole. No me quería ensuciar. Me dice, al rato tengo mi primera comunión. Con su velita y le da. Sí me hicieron revisarme para ver si no me había manchado, güey. Que hay en la frente del Duy ahí. Que todo lleno de mole en la frente del Duy. Que ella vio a esa niña y que un día estaba ahí con sus primos que se quedaron a dormir como hasta las 3 de la mañana y que entonces su hermana dijo, ¿vieron? ¿Por qué? ¿Se asomaron? Mi dedo. Se están peleando. Que porque se asomó por la ventana y que la hermana... La cara del Quirés le mandó sus babas. Sí, es un comercial de Sabritas, güey. Sabritas nos patrocina, güey. Ya patrocínanos. Esconde tu marca, güey. Perdón, queda rico, ¿eh? Es el que nos quería patrocinar. Nos quería mandar 2 chicharrones, güey. Preparados, güey. Los chicharrones nos quería mandar preparados. Ni preparados, güey. Nos dijo de perra, güey. Van 2 chicharrones semestrales. Y tú me mencionas 86 veces diario. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Creo que estoy perdiendo, la verdad. Pero... sí. Y le pones el nombre de mi marca a tu primogénito. El mandanito quitado, güey. El mandanito Quiroz, güey. Siento que sería bien imbécil, güey. Nomás, el Manolito Quiroz, güey. Ajá. ¿Qué? Me acuerdo que estábamos diciendo. La hermana dijo, mira. Sí, mírenlo. Y que se asomó que su hermana y sus primos vieron por la ventana cómo estaba esa misma niña que se le había aparecido en sus sueños a la morra esta. Se materializó. Ajá, por eso la historia se llamó en un principio La niña que salió de mis sueños. Yo creí que era romántica, fíjate. Sí, yo también. Primero lo pensé así. Me dejé llevar por Televisa, güey. Yo estaba quedando una canción de la iglesia que dice algo así. De la iglesia, ¿verdad? Es que de la iglesia... Yo siento que era como de esas noventeras, ¿sabes? Nombre de telenovela de los 90. Totalmente. La niña de mis sueños. La niña de mis sueños. Sí. Con Rocío Dúrcal. O no sé si es de sí. Lucerito. Era cantante pendejo. Bueno. Que fue una novela que nunca subimos de Dana Paola, güey. Así. Eso lo salió en Bolivia. La niña de mis sueños con Dana Paola. Dana Paola es la niña de mis sueños. Y sí. Imagínate que se materializaran las mujeres con las que has soñado. ¡Oh, vete a la verga, güey! No entenderás a Dua Lipa ahí en la casa de repente corriendo, güey. Qué bueno que no me dijo, ¡oh, tu jefa! Sí, puse el pase y no me traicionó, güey. Es buen amigo, güey. Tu jefa ahí encuerada con Dua Lipa corriendo. Con su camisón todo manchado, tu jefa.
Porque me excita cuando se mancha de mole. Qué bueno, güey. Te quiero, güey. Felicidades. Con tu Alipa, corriendo. Mira, se apareció el Alipa. Y la jefa de Solín. Y la jefa de Solín. Tu Alipa pidiéndole unas quesadillas. Señora, es que yo no tengo de esas, mi niña. Toma, es que a Dalipa le da pena, pero quiere otra quesadilla. A Dalipa le da pena. Ándale, ayuda a mi mamá a desmenuzar la pechuga. Ay, mi niña. Ay, qué chula estás, de verdad. Ay, qué chula. No, yo cuando era joven, hace oros. Te veo una blusita igualita y a la tuya, igualita me veía. Así delgadita yo. Ahí tengo un pantalón que no me queda. Es de los 80s de la Levi's. Está re bueno todavía. De cintura arriba, para que se te haga culito. Duale, papá. No, dice Duale, porque si le prestas una toalla para bañarse. Es que ya no pasa su cambio. Dice Duale, para que se ponga si se queda Duale para dormir. Duale, padre. Duale, padre. Su bandeja, su shampoo. Con su jícara. Con su jícara. Y su toalla de violín. ¿Quieres que te prepare el agua? Es que tarda en calentar, ¿eh? Le voy a enseñar a Dalipa cómo son las llaves. Llaves que entran mal. Llaves que entran mal. La instalaron al revés. La caliente es la fría y la fría es la caliente. Si te sale el chorrote, le cierras rápido. Qué ganas de enseñarle a Dalipa. Tienes que tapar el baño para jalarle. Es que se le pega el sapo. Yo quisiera pegar, estar pegada al tuyo, Dalipa. Una eternidad más tarde. Y nos seguimos quedando. Dale, vamos a quedar bolillo con mantequilla y azúcar. dice mi mamá que a qué hora pasa tu camión. A ver si. Ya te preparó la cama mi mamá, Dalipa. Yo me voy a quedar en la sala. Ay, Duale. Papá, es que todo lo hace muy chistoso que sea Duale. Duale, voy a acostar con un Cristo aquí en su cuerpo. Sí. Con un short de los Looney Tunes. Ay, no mames. Ay, no mames. Sube mucho, güey. No mames. Ay, bueno, el pinche primo ya está bien. También se le apareció a la niña. ¡Qué un pendejo! Su mamá le dijo a la niña, ¿hasta aquí? Puso agua y una vela en la coladera y la niña chingara a su madre. Eso pasó. ¡Fin! ¡La verga! Ah, ya se acabó el programa, ¿sabes qué? No mames, Dalipa. Quiero ver ese meme ya, güey. Estoy seguro que el Miguel Mau, que es nuestro memero de cabecera. ¡Ay, no mames!
Sí se mamaron, güey. También pendejos, güey. Verga, me dolió demasiado la panza. No sé si perdí condición en el viaje, güey. Pero me dolió demasiado la panza, güey. De la panza. Ay, bueno, pues vamos con la siguiente historia, ¿no? Ay, güey. Me parece bien, me parece bien. Ay, güey. Que fue también de las que me mandaron a Twitter. Amigos, creo que el secreto va a ser mandármelas a Twitter. Es que aquí en... ya... tenga la seguridad que los que la mandaron a Twitter, si está buena la historia, va a estar, ¿eh? Está bien fácil de encontrarlas aquí. Está bien pendejo, güey. Me reí mucho, güey. No mames, sí, ya me duele la cabeza, güey. Están bien pendejos, güey. Con un Cristo te mandaste, bebé. La Dali pa' viendo. ¿Podría apagar el altar? Sí, ¿sí, con esa luz no puedo dormir? Una virgen así, con una vela de esas de florcitas así, que nada más está brincando con, no, con una en serie un navideña verde. Con serie navideña que ya suena toda vieja. Es que no pudimos quitarle el sonido, hijita, pero mira, como que te arrulla. No. Es que como que ya me estoy agripando. A ver la caja de las medicinas, a ver qué tengo. Me estoy agripando. Si tenemos un redoxón para Dolly, pa. Sí, ahí búscala en la caja de las medicinas. A ver qué tienes, mi niña, ¿qué sientes? Ay, me... ahorita te doy una friega de alcohol. O sea, a ver, lo que demuestra es que nuestras mamás y nuestras abuelas son tipazas con los invitados porque sabemos perfecto cómo los traen. Claro, 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 güey. No, 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 dile que te queden en tu cuarto. Uy, ¿cómo se va a quedar la niña? Tú no. Te bajas a la sala. Sí, tampoco se van a quedar juntos, sí, no, ¿eh? No, no, esto no es hotel. Sí, no, mi abuela decía mucho, yo no voy a andar de alcahueta. ¿De qué, güey? Ay... no, ah, mames, pues adelante, amigo. Salida, no, hombre, que hombre, venga la cortinilla. Es que nada más cuánta felicidad nos ha dado Alipa. ¿Cómo no me la voy a querer coger? ¿Cómo no la voy a llevar a la casa con mi mamá? Si hasta la quiero presentar. Sí, okay. Que le toque llevar ahí el puré en Navidad. Es lo que quiero con ella. Quiero que la pongan a desvenar chiles ahí. Te quiero para algo bien, Alipa. No, sí, no, no a cualquier morra la quieres para que ayude a tu jefa a deshebrar el pollo, güey. Totalmente, güey. Sí, que los pongan a los dos a hacer la ensalada de manzana. Hasta uno picando y el otro haciendo las nueces. Mientras ves como dice el dicho. Pongan, yo te quiero para algo bien. Te quiero para, yo te quiero para ver eso, como dice el dicho. Te quiero para ver cómo dice el dicho mientras hacemos ensalada de manzana. Todo eso es hashtag. Pinche hashtag. Me mamo usar hashtags grandes. Ah, oh, no. Su puta madre. Ya, ahora sí. Cortelilla. Híjole, el problema es que no va a alcanzar ninguna historia esta joya, güey. Así que ya de aquí para abajo, güey. Ya, recién. No, la última está buena, pero de terror. Uh-huh. O sea, entonces, esperen terror. A lo mejor no risa. Dice... te mando una historia de terror por aquí porque dijiste que aquí sí las lees. Mira, efectivamente tenía razón. Y cumplo. Esta la mandó Pepe... arroba pepelaz. Dice... ¡Ah! ¡Qué aburrido estoy! Quisiera un evento lleno de risas, guasa y comedia familiar. ¡Se me subió el muerto! ¡31 de marzo! ¡Un estando par! ¡Compre sus boletos! Y sígase suscribiendo a este canal, perros. ¡Wow! ¡Se ve que estará padrísimo! ¡No puedo esperar para ir! Pues resulta que en la privada donde vivo, como a tres casas más adelante mío, ya ahí viene el eructo. Listo. ¿Eso provocan los papas? Sí. Y el agüita. Resulta que en la privada donde vivo, como a tres casas más adelante mío, hay una vecina que se dedica a prostituirse. Ella vive... okay. Máximo respeto al trabajo sexual, ¿eh? ¿Qué haríamos sin ella? Más adelante mío hay una vecina que se ha dedicado a prostituir. Ella vive con sus padres y ya tiene dos hijos. Y ya es una señora porque se le nota que está cerca de los 40. Un día de tanto que hacía enojar a su mamá, esta falleció. Los vecinos cuentan que se estaban peleando muy cabrón y la que la señora nada más de repente se murió peleando con su hija la prosti.
Justo una noche antes estaba durmiendo en casa cuando de repente escuché un grito en la calle. Era de una mujer, pero muy desgarrador. No sé si me sugestioné o qué pasó, pero de repente me puse en modo tieso, o como se dice, se me subió el muerto. Pensé que lo había soñado, pero al platicar con los vecinos, hubo otros dos más que sintieron y escucharon lo mismo que yo. Una noche antes de que la señora falleciera por el coraje con su hija. También se han empezado a ver sombras por la calle en las noches, y sobre todo cuando llego medio pedo. Porque una ocasión en la entrada de la privada vi una sombra muy alta que de repente se fue hasta el fondo de la privada a una velocidad muy encabronada. Pero esa cosa no se ha ido de ahí porque por las noches los perros aúllan y se siente el ambiente un poco pesado. Les mando un saludo y espero que salga mi historia en el programa. Besos en el nido de globo, aunque lo traigan garapiña. ¿En el eso nido? Me parece fanatismo real. Sí, si usted quiere besarnos el culo, aunque acabamos de cagar. Creo me que son me parece que fans. Los... Ajá, no, sí. Tal vez me atrevo a decir que no los merecemos. Tal vez ustedes demasiado. Estarían a la altura de la gente que nos tatúa. O sea, que se tatúa nuestras cosas. Güey, pues primero, ¿qué caracas? Primero que nada, ¿qué canijo? Sí, ¿qué caramboles? Ah, ¿qué prostituta? Ah, ¿qué prostituta zorra? Prostituta matajefas. Ah, ¿qué zorra? Dice. Ah, no, pues qué golfa. A ver, había una señora más, que le echaban más o menos 40 años. Uh-huh. Que se dedicaba, con dos hijos, que se dedicaba bonito, al oficio más viejo del mundo. Al bonito servicio sexual. Uh-huh. Vendedora de caricias, ayúdame a olvidarla. Uh-huh. Uy, vendedora de caricias, qué buena canción es. ¿Cuál canción? Ah. Era una, como le dicen los chavos hoy en día, una cariñosa. ¿No? Las cariñosas sí. Le llaman ahora, ¿verdad? Sí, sí. No, es que cómo cambian los tiempos. No, es que ahorita ya traen otro chico. En nuestros tiempos decíamos al pelódromo. Muy, muy corriente. Vámonos al país de pelos. Pay de pelos. ¿Nunca había escuchado ese de mi querido Alberto? Yo nunca había escuchado. No, nunca he escuchado el pelódromo. No, en serio. ¿Escucharon el triángulo de las piernas? El triángulo de las piernas, sí. Eso lo escuché contigo. Y el triángulo de las vergudas también. Pero es porque mi tío tenía maña. Le gustaba manejar estándar. Sí. Es que trazan juegos por unas vergudas, ¿o qué? ¿Qué trato? ¿Es que tío? ¿Qué tío? Dale, te va a gustar unas vergudas. Nada más no le digas a tu tía. No, que hasta agarro el bocho y me excito, ¿eh? Ah, entonces ella era prostituta. Sí. O es, no sabemos si siga viva. O si ya se retiró. Uh-huh. Cariños. Y entonces, se peleó con su mamá. ¿Que se peleaba mucho con su papá? No, pues mira, no sabemos. No sabemos. Puede ser por cualquier cosa. Sí, yo no. No levantó su vaso de lechita. Las peleas con mamá son diversas. Sí. Múltiples. ¿Y era semen? Yo con mi mamá me... ¿Sabes por qué me la he hecho con mi mamá? Por no jalarle a la taza del baño. Estaba chamaco yo. No quería desperdiciar agua. Y a ella la regañaron por no jalársela a un señor. ¿Sí, no? Su mamá era la madrota. No era solo, no era su mamá, era su madrota. Y el papá era el pimp. El que cuidaba todo. No, ella estaba pero... de que, oye, que eres una mujer suela y la otra, pues yo soy la única que trae dinero a la casa. Me encanta que vaya a esa historia. Venga, venga, yo quiero escucharla. Acompáñeme. No mames, y luego, ¿qué le, dijo, güey? Y la mamá le dijo, sí, pero pues eres una puta. Y le dijo, pues tú también, pero no cobrabas. Le dijo. Y los hijos, abuelos, están peleando mi mamá y mi abuela otra vez. Déjalas, déjalas, ya sabes cómo son. Avienta la gelatina. Y le dijo a la mamá, por eso no te quiere ningún hombre y por eso te abandonó con tu hijo. No, y entonces la otra le dijo, pues por lo menos así no me están engañando y me ven la cara de pendeja como a ti. No mames, se puso bueno, güey. Ajá, y... Yo también me muero del coraje. Si me dice. Y luego ya que le dijo, güey, ya. Y entonces le dijo... ¿La remató además, con algún? Sí, y además se acaba de morir Carmen Lita Salinas. Y la mamá. No, Carmencita. Y Laura en América es falso. No es cierto. No es cierto lo que estás diciendo. Laura nunca me mentiría. No, Adrián Marcelo y Chessman es falso. ¡No! Me está doliendo el brazo. Era un señor que se parecía. Porque lo estaba entrenando. Chessman ya salió a decir. Ya salió a decir. Chessman, ya no te voy a escuchar. Y se iba corriendo. Y corrió y se estrelló contra la pared. Y cayó la señora. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Fue reciente, una, entonces. Fue una pelea con reciente. Fue reciente. Pues la otra semana, pero hace 8 días. Hoy en la mañana, sí, es fresca la historia. ¿Y entonces? Y entonces. ¿Y total? Total. Pero bueno, total. Esa fue la historia. A los días después escuché un grito. No, no, no. Ah. Que él un día antes de que se muriera la señora. Ah, ok. Él estaba acostadito. Uh-huh.
y que escuchó un grito desgarrador de una mujer en la calle. Okay. Más o menos así, yo creo. Me mama que la gente traiga audífonos. No, pero grité para arriba por eso. Grité. Y que en ese momento él como que, no sabe si se gestionó, pero sintió como se puso tieso, como cuando se te sube el muerto. Uh-huh. Sí. Y que ya no lo operó tanto, porque a lo mejor lo soñé, a lo mejor lo aluciné. Pero que después platicando con los vecinos, que a mí se me hace rarísimo que platique con sus vecinos. Sí. Yo menos puedo. Yo cuando bajo las escaleras de mi depa, me encuentro un vecino y nada más es buena estar. Claro. A mí nada me parece más incómodo en el elevador que toparme un perro vecino, güey. Es como, me lleva la verga, siguen 30 segundos de... ¿Qué pasó? Hace calor, ¿da? Sí. Y luego los agarros de suelo como... Bueno, buenas tardes. Ay, no, odio toparme gente del elevador, lo odio, lo detesto, güey. ¿Qué te metas, güey? Ah, ¿cómo me mete Alberto? ¿Cómo me mete Alberto? Con respeto, Alberto. Yo me dirijo a ti con todo el respeto. Pinche tonto. Si me dirijo a ti con respeto, tú no me ofendas. Lo menos que puedes hacer es ofrecerme el mismo respeto de regreso. O si no rifes, hijo. Próximamente, Quiroz contra el Flaquito. Vamos a abrir la pelea de Adrián Marcelo con el Chessman. El mismo día. Por eso abrimos. Somos los abridores, güey. Que se le subió el muerto y que después platicando con vecinos, que le contaron que ellos también sentían, que ellos también sintieron lo mismo una noche antes, que también escucharon el grito, que también se pusieron tiesos y que también dijeron a su puta madre. Y sí, fue la prostituta que se le subió a todos y ahora le deben. Que nadie se sube un modo. Ahora todos están también endeudados. Sí. Como los estos güeyes que te dan un periódico y tú pones que es de regalo y ya después te cobran. Ah, sí. Y es como, ¿qué pasó? Pensé que era regalo. Sí. Güey, como allá, pero te voy a decirlo así porque así es, los negros allá que son los vendedores ambulantes por excelencia. Así sí. Porque así es. No hay otra porque forma de decirlo. Esos son. ¿Venden cosas allá? Muchos negros. No, pero no digas negros, güey. Se ve feo, güey. La gente que piscaba algodón. ¿Afroeuropeos? ¿Son allá? Los ex esclavos. No puedes decir. Esclavos retirados. Esclavos retirados. Bueno, los afroeuropeos. Gente con pigmento diferente. Una de las muchas técnicas que tienen para venderte y ensartarte cosas, güey. Chapo gente. Puedes decir chapo gente. La gente que no refleja luz. Los tiznados, pues. Los tiznados. Los tiznaditos. Okay. Haz cuenta que se paran donde está Alberto. Ajá. Y como pues, está aquí el set, tiran una pulsera nueva. Así la ponen ahí. Uh-huh. Y entonces tú vas caminando y la levantas como, ay, ¿quién tiene una pulsera? O me encontré una pulsera. Y en ese momento llegan como, ah, ¿te gustó la pulsera? Te la vendo. Y es como, no, ten tu pulsera. Y es como, no, te la vendo. No, ya no te la reciben los hijos de perra, güey. Estuve así de caer, pero así. Porque, lo bueno es que iba caminando así. Y la medio vi de reojo. Y cuando hice este movimiento como, ¿es una pulsera eso? Chifo, mi amigo me dijo, no. Y me agarré y me llevó. Y me dijo, mira, y ya vimos. Y sí, hijos de perra, güey. O sea, como tres personas después de mí uno la levantó y ya se lo estaba ensartando. No. Sí. ¿Y que te ensarte un negro? Oye, complicado. Pues a lo mejor así era la prostituta que decía, ¿me le subo? ¿Y escuchaste el grito? Y bueno, ahora, bueno. Le vamos a hacer 1,000 varos. Pero yo no quería el servicio, pero lo tuvo. Bueno, pero igual me viste una teta. Me viste la teta. Qué bueno que no caíste, amiguito. Sí, ¿no? Culero, porque aparte no creo que las den baratas. Sí, no creo. 5 o 10 euros, ¿no? Yo creo. Ah, no mames. ¿Qué te parece un vergazo, pendejo? En eso te la pago, hijo de tu puta madre. Sí, que regresas con 6 pulseras, un chico de pulseras. Como campeonatos, como cinturones. ¿Eh? Era de puro putazo. Y luego, ¿y qué pasó? ¿Nada más eso? ¿Se les hubiera muerto ya? ¿A todos? No. Y que ellos sienten que la señora muerta se quedó ahí en el condominio en el fraccionamiento. Sí. Porque se ven sombras seguido, se siente una vibra muy pesada. Y que él a cada rato las ve, sobre todo cuando viene pedo, que ahí es donde dices, a ver, hijo de... Sí. Sobre todo cuando me echo un ajo, escucho esto. He visto cómo la pared respira y yo creo que es la señora muerta. Me encanta que la gente que se mete hace... Es un chiste para ellos. Claro. Los mando ahí. En sus sanos llenos de ácido. No, pues entonces la fantasmita culera, ¿no? Sí. Mamá de puta.
No, mamá de puta, ¿eh? Ah, esa vieja sí es mi mamá de puta. ¡Qué estupidez! ¿Qué me haga reír tanto? Ajá, y él un día que llegó vio una sombra como altísima que se fue como corriendo hacia el fondo del... Que iba como encabronadísima. Sus propias palabras... Salió corriendo encabronada, me parece que fue la expresión. Salía corriendo encabronadísima. Y este... ¿Cómo corres encabronado? El Iván. Es como esos niños chiquitos que no tienen ternura que se enojaron. Ay, se enojó Ivancito. Mira cómo hace su puchero. Que trae un Buzz Lightyear en la mano. Que te pega en tu pierna. Que si sí te duele porque el puto va a salir. Ese gesto de niño. Y siento que es muy de niño pobre. Porque el niño pobre pega así. ¿Sabes qué si es de niño muy pobre? No comer. ¿Qué dijiste? Andar descalzo y compañía. Ser hijo de tu mamá. Ser hijo de tu mamá. ¿Sabes qué si es muy de niño pobre? Como que les enseñan a que la gente que no los quiere les saben como así. O sea, yo eso lo veía en los niños más jodidos, güey, de niñito, güey. O sea, yo te decía, ¿por qué me están haciendo esas caras, güey? Y los más espantosos eran los que... Yo decía, este pinche moreno feo. Y ya me iba. Yo jamás hice de... El niño clasista. De niño era horrible. Ahorita ya. Vean, hasta me junto con morenos. De niño, aparte, dice. Tachero de clasista. Cero. Solo no le compro a los negros. Solo no le compro. Racista. Que vio la sombra y que los perros aullan siempre ahí donde están esas sombras, en la pared. Y que ñaca, ñaca. Sí. Y que nos quiere besar el fundillo. No, bien. Como lo traigamos. Buena historia. Como buena lo traigamos a lo que nos huela. Sí, buena historia. Pues esperemos que esta señora encuentre la paz después de que su hija siga trabajando, ¿no? ¿Seguirá enojada porque su hija es prostituta? Yo creo que sí. A lo mejor no estaba enojada por eso. A lo mejor pelean por otra cosa, güey. Sí, porque no, ya no pudo ver el final de su novela. A lo mejor fue como... ¡Ay! Tu niño otra vez acabó mi Nutella, ¿no? O sea... ¡Déjala, mamá! ¡Es un niño! Sí, que tenía boletos para ir a ver a Chayanne. Y el niño se los comió. Justo se murió así unos días antes. Sí te enojas, güey. Sí, pues sí, güey. Sí, pues sí. Ya tienes boletos, güey. Aparte, Chayanne no viene seguido, güey. No. Pero bueno. Después de Pero esperemos que un día te des a tu vecina. ¿Quién? ¿A la prostituta? Pues sí, va a la puerta, mamón. No sabía. Si nos no sé los gustos. Si nos quiere besar el culo sucio, no sabemos las fetiches de este No señor. Sabemos los gustos del internauta. Los gustos. Vámonos con la última historia de la noche. Claro que sí, después de esta cortinilla. Amigo televidente, recuerda que aunque aquí hacemos muchos chistes acerca de la homosexualidad, el que usted se limpie bien el culo no lo hace alguien dudoso de sexualidad. Recuerde limpiarse bien el culo, pero tampoco andar de puto. Por un mundo equilibrado, se me subió el muerto, dice, sí, limpies el culo. La siguiente historia de la noche nos la cuenta Aime, que nos cuenta algo que da mucho miedo. Hoy quiero compartirles una de las situaciones paranormales que me ha pasado. Todo comienza hace casi 12 años, cuando falleció mi segundo bebé, ya que nació prematuramente, al que decidí incinerar y mantenerlo a mi lado, es decir, no quise dejarlo en ningún panteón o iglesia, pues he creído que mi bebé debe quedarse conmigo. Por eso, su urna siempre estuvo en el librero que está entrando a mi casa. Cabe mencionar que nadie se percataba que era una urna porque no se sentían ni las vibras pesadas. En ese entonces yo trabajaba en un restaurante y salía ya de madrugada. Cuando me iba, me despedía de mi hijo, Santi, que ya tiene un año y comienza a caminar. Y siempre me despedía también de la urna, mi segundo bebé.
Y cada que llegaba de madrugada del trabajo, le decía a la urna, ya llegué, mi amor. Y conforme pasó el tiempo, cada que yo llegaba de madrugada del trabajo y lo saludaba, se comenzaban a mover los juguetes de mi hijo. ¡Chinga tu madre! Pero en específico, no había escuchado rayo esa parte McQueen. Hace rato, güey. Pero en específico, un rayo McQueen de control remoto, al cual decidí quitarle las pilas pensando que era un tipo de falso que tenía el carro o el control. Porque me caga la voz de Kuno Becker. Pinche chango mamón. Me cagaba desde soñadores. Desde que era riquillo de soñadores. Yo decía que chingue a su madre uno, ¿ve? Porque el chingón es mate, la verdad. Pensando que era algún falso que tenía el control o el carro. Pero este continuaba moviéndose, aceleraba y me pegaba en la pierna como algún tipo de respuesta a mi saludo. Y para mí, sin duda, era el mejor día, pues me hacía pensar que mi bebé seguía a mi lado. Pero esto comenzó a suceder cada vez más, y comenzó a suceder hasta el día que empezó a asustar a mi hijo Santi, porque cada que estaba cerca de él, se aceleraba y le pegaba. Entonces yo regañaba la urna, y paraba uno o dos días hasta que volvían a asustarlo. Le aventaban los juguetes, o este mismo carrito se aceleraba y le seguía pegando. Aparte de esto, cada que mi hijo comía, se metía una cuchara a la boca y siempre le daba a alguien que estaba a su lado. Y se reía o lloraba dependiendo del día. Y cada vez esto sucedía más. Hasta que un día nos visitó una conocida de mi mamá que trabajaba en el tarot. Y la santería. Le platicamos, ya que ella es susceptible a todo esto, y nos dijo que ese no era mi bebé. Que quizás al principio sí lo era, pero no había llegado solo. Y algo más era lo que movía las cosas. Me dijo que se quería llevar a mi hijo, por eso le pedía comida. Y me dijo que tenía que alejarlo de ahí. A lo que de inmediato me despedí de la urna y le dije que ya no podía estar ahí, que tenía que continuar. Pero todo continuó hasta limpiarnos. Limpiamos la casa y a mi pequeño le hice un amuleto que me recomendó hacer esta persona con un listón rojo, 7 nudos y mi saliva para protegerlo. Además de una protección que le mandé a hacer y solo así dejó de ver cosas. Se dejaron de mover los juguetes y todo estuvo bien. Espero les gustara mi historia y si no, pues vale verga porque ya la conté. ¿Sí puso? Pero fuera de mamá, tengo varias historias paranormales que son mi pan de cada día. Que sigan teniendo un chingo de éxito, buenas vibras, besos en sus chiquis triquis. Ah, no, pues qué caray. Ay, vete a la vida. Sí, se siente. Está buena. No, no. No he escuchado la parte de los juguetes, de hecho no la primera. Sí, güey. Fuerte, ¿no? Oye, bueno, pues con eso nos vamos, ¿no? Sí, no. ¿Cómo vamos a hacer chistes de eso, no? Sí. No, pues no hay que hacer. Se puede, se puede. A ver, no hay que puede, hacer. ¿Qué chingue su madre, dame? Hay que pasar eso. Yeah. Nomás no hay que hacer, no hay que hacer chistes del obvio. A no, ver, no. Esta es, del señora Rayo del Rayo Macu. Del Rayo Macu, no. Hay que respetar a su héroe. Hay que respetar el cuchao. El cuchao es un héroe. Sí, no. De ahí afuera, mire, lo que quiera. ¿Cuántas copas tenés? El Rayo Macu tiene un chingo de copas, güey. La copa pistola. Ah. Respeta las copas, güey. Pero ¿cómo es mexicano? Cosas que ha dicho un argentino y el Rayo McQueen. ¿Cuántas copas tenés? Ah, entonces, a ver, esta señora, desgraciadamente, se le murieron dos hijos. ¡No! Uno. Oye, también tú. Sí, no, un respeto. Perdón. Pídele una disculpa a Santi. Perdón, es cuando dijo su segundo hijo, yo dije, ah, ese es otro. Pero se le murió un hijo. Sí. Ah, no aprendieron la primera. ¡Ah! ¡Con que volviéndose a tropezar! ¡Tropecé de nuevo! ¿Cómo? Ah, pero tenía antojo de tecito. Están en la línea, ¿no? Están en la línea. Y además, si nos la mandó, ya sabe cómo se llama. Que choque en el bar. Está en la línea el chiste. Ajá, se le murió. Me la pelas, platanito. Se le murió un Chabelo. Ajá, el segundo bebé. El segundo, sí. Ajá. Uh-huh. Y entonces dice que ella estaba ahí viviendo su vida. Uh-huh. Y que en eso al que decidió hijo, incinerarlo, sí. Y tener la urna. Sí, en que casa. Dijo, no lo voy a llevar a ninguna iglesia ni a ningún panteón. Uh-huh. Lo voy a dejar aquí, ahí va en a estar la casa, urna. Aquí conmigo. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Y entonces, tiempo después, sí. A su otro hijo. Que ya empezaba a caminar. Y empezaba a caminar. Cuando llegaba ella, eso está bien cabrón. Que cuando llegaba del trabajo. Ah, que primero ella llegaba y que decía, ya llegué, mi amor, le decía la urna. Y que primero todo bien, ¿no? Sí. No pasaba nada. Y que después de un tiempo, cuando lo decía, se empezaban a mover los juguetes a la verga, güey.
Vete en mucho especial, a la verga. Un Rayo McQueen. Ajá. Y que ya se sentía muy feliz. Ah, es porque que era su bebé, era su niño. Eso ya es de película de terror. Sí, sí. O sea, aquí es donde ya decimos, no. Apenas vi un TikTok que recomendaba una historia, película de terror en Netflix. Creo que ya sé cuál vas a decir. Porque... Ajá, de un niño que a esta familia se le muere su hijo y adoptan a un niño. Ah, no. Pero que este niño... ¿Decías tú la del títere? Uf, la del títere. Ah, no, sí. Ay, chinito. Lo vimos juntos aquí. Ah, ¿lo vimos juntos aquí? Ah, es que ya... Reaccionamos. Tanto que hemos vivido. Tantas cosas por las que hemos pasado. Que pasen fotos aquí, ¿no? Otra vez. Y la canción de Wouldn't it be nice if we Qué estúpido. Chico de foto. Ojalá esta no sea la miniatura, güey. Ojalá la flaquita no me haga eso, güey. Ay, güey. Imagínate. Gracias. No, pues se puso bueno, güey. No, que esta se le muere el hijo a estos papá y mamá. Uh-huh. Entonces adoptan a un niño, pero este niño tenía, cuando soñaba cosas, esas cosas se ponían en la realidad. Ajá. Como en la de la primera. Ya sé cuáles. Y entonces una vez el niño ve la foto del primer hijo muerto. Y se materializa ese niño. Uh-huh. Y entonces los papás empezaron a hacer todo lo posible porque este güey soñara todo el tiempo al niño. Sí, y que durmiera un chingo, güey. Sí, la mamá de pecho. Eso ya está. Pues obviamente en el caso de nuestra querida amiga que nos manda su historia, pues entiende, ¿no? Sí, que digas, claro, extrañaba. Oye, pues qué chido que ese es el único mensaje que me puede mandar mi niño. Pues, o sea, como que... Sí, pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando también, para Santi, ha de haber sido también raro ver a su mamá hablándole a la urna, ¿no? Sí, pues yo tengo un año, yo creo que ni siquiera lo topa, ¿eh? Mi primero. Oye, ¿qué pasó, jefa? El primogénito. ¿A él qué le va a pasar? Cuídame a mí. Yo quiero mi tití. Quiero mi tití. Llevo 6 días sin comer. Hay 4 guerreros alrededor de la urna. La línea. Un respeto, jefa. Chequen el bar. El bar, checamos el bar. Seguimos. La línea, ¿eh? Yo digo que siguen la línea. También nuestra línea está medio ambigua. Sí, también nuestra línea no es gran como. Así que diga. Nosotros, ¿qué morales? Le limpias un rayoncito a la urna. Yo me caí ayer. También tengo el chipote, ni, mira. Ni una curita me has puesto. Ni azúcar me has puesto en el chipote. Echame azúcar en el chipote. Echame azúcar en el chipote. No, no. Un respeto. Pero bueno. Se le empezaron a mover los juguetes más el Rayo McQueen, ¿no? Sí, el Rayo McQueen. Queremos es pensar que el Cuchao era el favorito del niño. No, porque no, sí. No, era muy chiquito, era ¿no? Era su favorito, güey. Un chingo de juguetes en el estante. De la urna. Ajá. Por eso, pero. No, pero yo no dije que no. Pues nunca conoció nunca un juguete, dijo, pero. No, pero pues se puede ser tu favorito. Le estoy diciendo a Solín. No, pues. Ah, creí que algo había dicho y dije, no mames. No. No te pases de tu verga. ¿Dijo que vio esa película? O sea, jugaba con el cachao dentro del vientre. No, es que de verdad ya... Dentro del vientre. Los niños, qué barba. Es que esta tecnología. Es que ya están en otro chip. No, ya hay juguetes intrauterinos. Ten, mijito, juega con tu casimerito. Le encantan los juguetes cabezones. Ahí te va el nenuco. Te va el nenuco. Te compré un megamente. Y un Jimmy Neutron. Es que quiero que sea bien listísimo. No, que admire a gente de cerebro. Y a un yucateco. Una colección de Funkos. Te compré Armando Manzanero. Y el show del medio metro. Abel y Beto. Abel y Beto. No, otra vez así lo saludó Abel y Beto. Ey, en el bar, ¿eh? No estamos haciendo chistes de ninguna muerte. Solo de tu puta.
¡Acierta! Entonces se movían los juguetes y le gustaba. Entonces se movían los juguetes y le gustaba a la señora, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Así fue. No, así que se emocionaba. Después de un tiempo empezó a saludar a una, pero también se seguía moviendo más los juguetes y luego le empezaron a pegar. El Rayo McQueen le empezó a pegar al niño. A Santer, que ya empezaba a caminar. Hijo de su pinche madre, güey. Uh-huh. Pinche celoso de mierda. No, celoso, güey. Es que así son, güey. Ah, sí, güey. Es que los hermanos. Ya ves cómo son. También Santi, quien se quiso. También, seguramente. También luego el hermano mayor es culero, ¿verdad? Sí, sí, todos aquí somos hermanos menores, ¿verdad? De alguno. Yo soy segundo de cuatro. Bueno, por eso, pero algún mayor tenemos. Sí. Ajá, entonces, ¿luego qué? Le empezó a pegar a Santi. Le empezó a pegar. Uh-huh. Y que ya después, como que lo regañaba, paraba unos días este pedo. Y después seguía pasando hasta que llegó una amiga que le hacía el tardío a la santería. Que hasta el bebé Santi, cuando comía, hacía como que le daba de comer a alguien junto. Eso sí. Ah, sí, sí. Uh-huh. Así que le hacía el avioncito a su carnal. Ajá. Sí. Entonces, que ya después de eso. También te ponte verga, Santi. Lo hubieras hecho. Ah, volví a pegar con el rayo, puto. A lo mejor le hacía eso y por eso le pegaba. ¿Qué le hacía? Puto demonio. Está en la cara. Sí, que lo empezó a hacer porque lo pusieron a ver este programa. No, es que desde que ve se me subió el muerto. Le hace pito a su hermano. Le hace pito. Le dice puto a su tío. Respeten a los jotos, fue su primer palabra. A los jotos. A mí no me dice mamá, me dice señora bonita. ¡Vuela! Dice el pendejo. El pendejo. ¡Vuela! Dice el pendejo. Me mamaría ver un niño y dice: ¡Vuela! ¡Hola! ¡Ay, no mames! ¡Qué cagado! ¿Qué cree que sabe hablar señas del niño? No. Pongan aquí, quiero que se me subió el muerto de Duque, mis hijos. Ay, no mames, sí. Hay que hacer se me subió el muerto para niños. Güey. Es este mismo. Pero sale a las 12 del día. Y salimos vestidos diferentes, ¿no? En Nick Jr. Mándale un mensaje a Nick Jr. Pónganse de su vida, Marta. No perdemos nada. No perdemos. El no ya lo tenemos. Vamos por el sí. En los Hitchhikes Awards. Nuestro premio. Ah, no mames. Entonces, después de esto, llevar a tarotista. Sí, llevar a tarotista santera. Uh-huh. Una mezcla de todo. Uh-huh. La tarotista santera le dijo: no es tu hijo. Uh-huh. Al principio sí era. ¿Cómo? Al principio sí era, pero no llegó solo. Y entonces lo que se quedó ya no es tu chavo, es una cosa maligna que tienes que alejar de tu hijo porque se lo quiere llevar, le dijo. Oye, qué miedo, porque entonces crees que el demonio le habrá hecho algo al que sigue el niño. ¿Cómo? Pues a lo mejor era el demonio el que le aventaba las cosas al niño, ¿no? O a lo mejor nunca fue el niño. No, o sea, que al principio sí, ¿no? Sí, dice que al principio sí. Por eso, yo preferiría no pensar eso, porque si fue así, que le hizo el demonio al niño. Que al niño sí, ya claro. Parecido. Ajá. Ah. No, pues recuerda que los tratos en el plano astral no se rompen. Los bebés que no fueron bautizados van al purgatorio, jamás al infierno. O sea, este niño no le puede haber pasado nada porque si estaba bautizado, o sea, de todos modos se va. Dios protege a los inocentes. Dice, así o sea, el demonio nada más le dijo, ¿te sabes tu dirección? Se le coló. Yo te acompaño. Yo te llevo. Sí. No mames, te saludan diario. Qué padre. Ajá, y entonces le dijo, yo me quedo aquí, cuida a tu jefa, súbete. Y el niño se fue. Sí, y el otro niño... ¿Cómo que tu hermano tiene un Rayo McQueen, mi mamá? Y el otro pues era inocente, el niñito, güey. Chao. Ahí le hablo bien feliz. Cuchao, cuchao, cuchao. ¿Qué pasó, jefa? Sí, güey.
¿Y por qué le pedía de comer? O sea, que si le daba de comer, se hacía más fuerte. Eso yo no sabía cómo funcionaba. No sé si las lentejas ayuden a cruzar a portales. Ah, si le fuera espinaca, no, picho mamado. Mira, el demonio bien perro mamado. No tengo idea si el Mira, Gerber... de puro Gerber, etapa 2. Sí, eso sí lo sé, ¿eh? No, me trajo mis toppers. Y el diablo, ¿por qué estás tan alto? Danonino. Ah, chico de Danonino, güey. Puro Gerber entapado. No, y ahora que ya le den jugos, no, ahora sí me va a la mano. Que pueda comer sólidos este pendejo, está bellísima. Sí. Pinche Arcángel Miguel me va a pelar. No mames, ayer probamos el limón. Ayer ¿qué? No mames, hiciste las jetas que hicimos, ¿eh? ¿Sabe feo, va, carnal? Sabe feo. ¿Has visto esos niños que se quedan como trago? Yo tendría hijos nada más para ver la jeta que hacen cuando les doy limón. Después los tiro. Pero esta morra tuvo que deshacerse de la... Bueno, sí, deshacerse sí. de la urna, ¿no? O sea, sí. Porque me imagino que allá no, en la urna ya no estaba su hijo, sino estaba el demonio ya impregnado en el... No era tanto que estuviera impregnado, era el canal que usaba para llegar a... Ah, ok. Porque se dice que las cenizas o los huesos o el que haya algo que fue un cuerpo en el hogar puede ser como medio para que se... ¿A poco? Huelen por ahí, sí. ¿Cualquiera? Pues... Hay alguna gente que incluso... Hay algunos sacerdotes que dicen que por eso no es bueno tener las cenizas en casa. Pero la verdad no está comprobado. Porque, por ejemplo... No, es tan complicado de comprobar. Bueno, pero la ciencia, bro. Ah, bueno. No, la ciencia, bro. La ciencia puede todo, bro. Ya hay 8K, bro. Tienes razón, bro. Hay Rappi, bro. Hay Rappi. Tú agarras tu teléfono, tienes comida, bro. ¿Tú crees que no pueden comprobar si un muerto te trae espíritus? Obvio, sí, güey. Elon Musk lo puede todo, güey. Ajá. Ay, güey. No, y pues era un medio para que pasara y se despidió de la urna y le dijo, pues ya estuvo. Entonces hizo la limpia y que solo se dejaron de aparecer cosas hasta que hizo una limpia en la casa y le regaló a su hijo un amuleto que hizo con hilo rojo, 7 nudos y su saliva. Raros artículos de Art Attack. Un hechizo sencillo pero inquebrantable. Ajá. Uh-huh. Sí, si el de Art Attack te hubiera pedido eso, sí te sacas de pedo. Hoy vamos a usar tu saliva. Yuya. La saliva de tu madre. Venga, verga. Venga, verga, está muerta. A ver cómo le hago. Los huérfanos. Bueno, supongo que hoy no toca. ¿Me pueden cambiar, porfa, Nick? ¿Me pueden cambiar? Y nosotros. Y allá está juega. ¡Hablamos de sus padres! ¡Con ese! Espero que ya todo mejor, mi querida amiga. Y sí, pues también a todos ustedes. Besote. Les recordamos que estamos aquí todos los jueves, que nos vemos los lunes también en el en los en vivos. Vivo. Y que en abril no va a haber en vivo. Y en abril no va a haber en vivos tampoco, pero vamos a tratar de dejarles aquí sus mini episodios. Así disculpa. Que nos vemos, gente de Colombia. Los queremos mucho y les mandamos un beso en el ano. Y recuerde suscribirse, compartirlo, recomendarnos para que cada vez seamos más los fans que estamos aquí en Se Hubieron Muerto y nos hagan famosos y llenemos nuestros shows y nos hagan multimillonarios. Esa es la idea. Y que si usted está a punto de morir pronto, recomiende el programa a otras dos personas para que no perdamos su vista. Uh-huh. Todo eso. Todo eso. Cuídense. Bye. Ay, estoy bien eruptón, güey. Ay, ya. Esa fue combinación de todo. Pujido. Fue pujido, fue erupto, fue todo. Para que pueda verlas todas, ¿eh? ¿Por qué tienes unos encuerados? No, se pelearon. O sea, es una pelea, nada más que se terminaron encuerando. Ah, ya. Pero como que se fue porque se jalonearon, ¿no? Como... Sí, claro, pues están en traje de baño. Sí, no, las negras son fuertes, güey. Ya ves cómo pisaban los campos. Pues sí, se construyeron pirámides. No, ahora, mano. Ve lo fuerte que es la escena del blues, güey. Ve lo bien cimentada que está. La lo hicieron ellos, güey. Ay, güey. ¿Sí puedes con eso otra vez? Sí.
Toma dos. Puede hacer uno en señas si le ponen cualquier cosa. No sé si los voy a poner a trabajar más, güey. Esto no dice nada. El lenguaje de señas es un idioma muy respetado y solo le hacemos a la mamada, perdón.